Lamentable esta situación que acabamos de apreciar. Y revisemos la siguiente información, porque nuestros amigos de Moche aún no conocen, parece, al alcalde distrital, el señor Roberto Chávez, pues no lo ven realizando ningún tipo de obra. Ya van a ser casi 3 meses para finalizar el año y solo han gastado la comuna, escuchen bien, un 13% del presupuesto para los proyectos de inversión. Roberto Chávez es el alcalde del distrito de Moche, pero la mayoría de mocheros no lo conoce. Ha pasado más de 9 meses que asumió el cargo y sus votantes confiesan que le dieron su apoyo por el arrastre de Arturo Fernández. Cuando hizo su campaña, nosotros él no postuló nada, solamente Arturo, siempre Arturo venía por acá. El alcalde, cuando no venía Arturo, no se presentaba a nadie, no lo conocemos. Recién que a veces viene un carrito blanco y ahorita no sabe. No lo conozco yo, el alcalde, verdaderamente. No lo veo y casualmente no lo conozco, ¿no? Por nombre no me acepta, pero no lo conozco. No es como otros alcaldes magistrados salían, no. ¿Lo ve al alcalde por acá visitando? No lo veo, no. No, ni lo conozco tampoco, no lo conozco, sí. La invisibilidad del burgomaestre y la ineficiente gestión viene perjudicando la calidad de vida de los moradores, pues solo ha invertido un poco más de 1 millón de soles en obras, es decir, solo el 13% de los más de 8 millones del presupuesto institucional modificado que ostenta. Esto según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya son cerca de 38 años que no cambian los canteriados, ¿sí? Eso es, si te das cuenta, a veces ves por ahí huecos, que según ya que son la humedad que está botando ya. Es el desagüe, eso es lo que tiene que hacer, porque ya hace cuántos años que me pusieron y hasta ahorita no. ¿Cuántos años que no lo cambian? Por lo menos eran unos 20, 30 años. Eso era. Yo lo que reclamo en mi cuadra, la pista, años atrás que viene, las veredas están mal, las tuberías también se mojan las paredes y cuando hay lluvias es un aniego, ¿no? Ver las pistas como están. Acudimos al municipio por segunda vez en lo que va del año para conversar con el alcalde y que explique el motivo de la baja ejecución del presupuesto en obras, pero nuevamente nos indicaron que estaba muy ocupado. De igual manera, sus gerentes, ninguno nos pudo atender. Es decir, nadie da la cara ante una gestión fantasma.